Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la decimotercera sesión del ciclo sobre migraciones al Paraguay entre los siglos XIX al XXI. En esta ocasión nos acompaña el historiador y genealogista uruguayo Martín Romano García, que va a desarrollar una ponencia sobre la migración italiana al país, una ponencia que va a llevar por título Una aproximación a la migración italiana a la República del Paraguay en el periodo 1854-1939. Martín Romano, nacido en Montevideo en 1956, tiene también la nacionalidad paraguaya y la italiana. Cursó estudios de arqueología en el Centro de Estudios Arqueológicos del Uruguay, bajo la dirección del doctor Antonio Austral, de la Universidad de La Plata, y se radicó en Paraguay en 1981, donde ha vivido desde entonces. Desde el año 2000, Martín se dedica a la genealogía, especializándose en el estudio de la familia paraguaya y la inmigración al país. Su trabajo en este campo ha sido reconocido con la Medalla del Cabildo a la Creatividad, Innovación e Investigación Científica. Fue asesor del Centro Cultural del Cabildo para la creación del Museo de la Inmigración, es miembro de varias asociaciones y colegios de genealogía del Cono Sur, es presidente del Instituto Paraguayo de Genealogía Ruiz Díaz de Guzmán y desde el año 2020 es también miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia. Martín Romano es fundador de la editorial Tiempo de Historia y propietario de la librería del mismo nombre, cita en Asunción, editorial dirigida por Andrea Tuté y que publica obras sobre historia del Paraguay y sobre historia del Cono Sur latinoamericano. Martín, es un placer y un gusto estar hoy contigo. Cuando quieras, adelante con tu ponencia titulada Una aproximación a la migración italiana a la República del Paraguay, 1854-1939. Gracias, muchas Eduardo, gracias. Gracias Vivi, gracias al Juan de Salazar por esta estupenda serie de charlas, ¿verdad? Que han cubierto prácticamente toda la gama de migración al país. Bueno, sobre la he preparado algunas líneas sobre lo que, para dar una idea de la inmigración italiana al Paraguay, lo hemos acotado a 1854-1939, ya que mantenemos, como hemos mantenido en algunos artículos sobre el tema, que el parámetro que mide la relevancia de una corriente migratoria es la influencia cultural, ¿verdad? Si bien algunos autores mencionan, y se ha escrito hasta un libro sobre Sebastián Caboto, el italiano, que llegó al lugar donde 20 años después se fundaría Asunción, no se encuentran entre los conquistadores más italianos que los que podríamos decir que serían normal en una empresa por el estilo, ¿verdad? Eran empresas prácticamente multinacionales, de aventureros principalmente, de marinos que andaban de un lado para otro, pero no tuvieron una influencia como tales, una influencia italiana como tal. Es interesante mencionar que hay apellidos que desde la conquista, de verdad, desde 1540, que se mantienen, como Aquino, apellidos muy populares hoy, Aquino, Troche, Rizzo, ¿verdad?, que habían venido con la evacuación de la primera Buenos Aires en 1542, en el buque de Pancaldo, un genovés también. Después también podemos hablar de jesuitas italianos, la mayoría de los misioneros eran italianos, y a pesar de que su influencia estuvo relacionada con las misiones, ejemplos como el de Domenico Cipoli, que quería mencionar, sí se pueden considerar aportes relacionados con su origen, ¿verdad? Como saben, fue compositor y sus obras, por una serie de hermosas casualidades, han llegado hasta hoy. Pero recién, en la fecha de 1854, se refiere a que recién en la etapa de modernización de los López, Carlos Antonio y su enviado, su hijo Francisco Solano López, en una misión que duró un año y algo en Europa, que se puede decir que los inmigrantes italianos tuvieron una influencia cultural, y esta fue desde un principio relevante. Don Carlos, al encargar la modernización del país con las contrataciones de 1854, además de los 200 técnicos británicos que vinieron para establecer la industria pesada, trajo un centenar de músicos, arquitectos, constructores y maestros, no se descuidó de ese aspecto, de los cuales la mitad prácticamente eran italianos. Algo que apoyó el establecimiento temprano de relaciones diplomáticas de Paraguay con el Reino de Cerdeña, firmado por López Hijo en 1853.
No era esta, sin embargo, la primera incursión de italianos en el Paraguay. Aparte de los primeros que dije que mencioné con la conquista y los jesuitas, es importante señalar que los ríos interiores, desde y hacia el Plata, que manejaban todo el comercio y el tránsito de personas de Paraguay, ya estaba, era exclusivamente, eran ríos italianos, como dijo un autor, eran exclusivamente manejados por navegantes o patrones de barco, como se llamaban italianos, principalmente ligures, situación que se mantenía desde la colonia. Para ese momento, se estima que los navegantes genoveses que manejaban el comercio con Buenos Aires llegaban a 300. Eran todo tipo de embarcaciones, ¿verdad? Que hacían la carrera, como se llamaba, entre Asunción y Buenos Aires. Lo menciono porque es importante en el siguiente sentido. En esa época, recordemos que había una censura muy grande durante todos los años de Francia, hasta el 40, y aún después, tampoco es que se haya liberalizado mucho, hubo una censura muy importante sobre todo lo que fuera libros y revistas, ¿verdad? Periódicos, publicaciones de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Esos navegantes genoveses, se sabe por pequeñas memorias, por pequeños comentarios, que no es algo que obviamente no es algo que esté muy estudiado y no es algo que figura en todos lados, eran los que traían subrepticiamente, escondidas, correspondencia, libros y periódicos que estaban sujetos a control y censura, ¿verdad? Entonces, eran muy apreciados por las familias de la élite. Pensemos que eso, la gente que tenía correspondencia con Buenos Aires, que tenían porque tenían familiares, porque tenían negocios, etcétera, y que querían, obviamente, enterarse de lo que pasaba en el mundo, recurrían o se servían de ellos para traer periódicos prohibidos en la práctica, ¿verdad? En la época francista. Estas relaciones de confianza, como digo, y complicidad en un acto ilegal, porque a fin de cuentas lo era, ¿verdad? Suponemos que fue lo que les permitió a muchos de ellos acceder a otras oportunidades, como formar familias y establecerse en el país, ¿verdad? Cuando uno, no es que yo lo sepa, ¿verdad? Por nada especial, pero cuando uno comparte un acto más o menos prohibido, ilegal, de alguna forma se crea una confianza especial. Y muchos de ellos se establecieron aquí antes de la llegada de los italianos de López. Estos invadieron pacíficamente, como decimos, las áreas culturales. Para la mitad del siglo XIX, se estima que entre maestros, arquitectos, constructores, o sea, arquitectos constructores, como lo eran, ¿verdad? Artistas y un centenar de agricultores, habían llegado entre 400 y 450 individuos. Podrían haber sido más, pero en 1856, López, desconforme con los agricultores que habían llegado a través del cónsul italiano Favara, dispuso que, textual, se garantizaba el ingreso de hombres de la península itálica capaces de enseñar la industria y las artes, pero restringió el ingreso de campesinos. Muchas veces se pedía, se solicitaba, se facilitaba el ingreso de campesinos. En esta época, López lo que pidió fue entendidos, como se decía en la época, al principio de la primera mitad de 1800, inteligentes en la industria y las artes. Pero con propiedad decimos que lo mejor estaba por llegar. Se estima que más de 56 millones de europeos emigraron entre 1821 y 1932, de los cuales un 22% vino a América Latina. Uno de los países con mayor pérdida demográfica fue Italia, justamente, con casi 26 millones de emigrantes entre 1876, cuando comienzan los registros, y 1976. Por más grande que sea el país, por más poblado, es una cantidad enorme de gente. Si bien los grandes puertos del Plata, Montevideo y Buenos Aires, así como el sur de Brasil, con una gran inmigración italiana, prácticamente el sur de Brasil es italiano y alemán, mucho más italiano que alemán, acapararon la mayor parte de la inmigración europea a la región, desde 1879 hasta 1903 partieron, nótese que digo partieron, hacia el Paraguay 29.700 italianos. América del Sur era entonces una tierra escasamente poblada y los gobiernos de cada país competían entre sí en la oferta de facilidades para los inmigrantes europeos, trabajadores esforzados y generalmente con mayor nivel de educación.
El progreso pasaba por la colonización y tierras era lo que sobraba, que era la moneda ofrecida a estos inmigrantes. Paraguay, como es lógico, competía en esa carrera con las desventajas de la mediterraneidad. Esfuerzos heroicos en ese sentido hizo Genaro Romero, director de Tierras y Colonias por el gobierno paraguayo, un hombre que estuvo años dirigiendo prácticamente la inmigración, que pagaba hasta desde su bolsillo los manuales para los inmigrantes cuando no había dinero. Y las leyes se sucedían rápidamente en cada país con distintos combos que enfatizaban una u otra ventaja o que pretendían llevar a distintas zonas a los inmigrantes. A pesar de esos esfuerzos, eso significaba que esfuerzos fuertes, ¿verdad? Muchas veces, por eso dije, partieron hacia Paraguay casi 30.000 italianos. Muchos no llegaron porque al bajar en los puertos rioplatenses había agentes de inmigración que cobraban por ellos, cobraban por inmigrantes, así como habían agentes de emigración que cobraban por la gente que enviaban en Europa, y los convencían de que irse a un lado o a otro, etcétera, ¿verdad? Y si no había una relación, si no había de pronto familiares o amigos a los cuales venían a ver o que con los cuales se iban a asociar, muchas veces esa gente quedaba por el camino. A pesar de esos esfuerzos, las colonias organizadas de inmigrantes italianos fueron apenas dos, organizadas. Hay dos clases de inmigración, la inmigración o colonización organizada y manejada, dirigida por el gobierno, donde todos se registran y van a un lugar en especial, o la inmigración, como veremos después, de llamadas familiares, de amigos, etc. Son todas las redes familiares que empiezan a tallar y que veremos después. Digo que las colonias organizadas fueron dos. La primera fue fundada por el siciliano Giuseppe de Stefano Paternò, un hombre culto que formó el efecto de la Sociedad Colonizadora Italoamericana. En 1898 se fundó la colonia Trinacria, con 350 colonos en una superficie de 36.000 hectáreas cerca de Villa del Rosario, hacia Concepción. Por diversas razones, principalmente la falta de caminos y mercados cercanos, pero también por la mala organización y el hecho de que la mayoría de los colonos no eran agricultores, algo que se repitió en cantidad de migraciones organizadas en Paraguay, la colonia decayó rápidamente y uno o dos años después el Estado tuvo que hacerse cargo, rebautizándola General Aquino, como se llama hasta hoy. Si en 1899 tenía 350 habitantes italianos en su totalidad, para 1909 los colonos eran 786, pero de estos 734 eran paraguayos con apenas 23 italianos y los restantes 29 de otras cinco nacionalidades. La segunda colonia italiana fue Nueva Italia, con ese nombre hasta hoy, cerca de Asunción, creada en 1906. Su impulsor fue nuevamente Paternò, quien era ahora asesor del gobierno. Paternò fue contratado para un hombre que no tuvo la culpa, ni mucho menos, del fracaso de la colonia Trinacria, y quedó como asesor del gobierno paraguayo en materia de inmigración. Armó Nueva Italia y la colonia fue inicialmente exitosa como asentamiento italiano, y no tuvo los problemas de Trinacria en cuanto a comunicaciones, porque estaba cerca de la capital, pero sufrió la falta de apoyo en forma de alimentos, ganado, capital y asesoría agrícola, por lo que los italianos pronto dieron paso a otros colonos. En cifras, para 1910, la colonia tenía 434 habitantes, ya en su mayoría paraguayos. En 1926, 20 años después, llegaba a 1.000 habitantes, pero 128 eran alemanes, el resto paraguayos, y no quedaba ningún italiano para ese momento. La migración italiana orgánica llegó a su fin a finales de los años 20, como resultado de las políticas fascistas en lo demográfico y económico. El fascismo venía con un proyecto de imperio, ¿verdad? Después de haber asegurado en 1932 el dominio de Libia y haber invadido Etiopía, Eritrea y Somalia en 1936, como me dijo un viejo italiano una vez cuando era chico, eran los únicos a lo que le podía ganar. Cumplía orgulloso la promesa de expansión territorial que había prometido, que sacaría al país de la crisis económica y que le daba patente de potencia colonial. O sea, llegó tarde el reparto de colonias de África, pero el planteo entonces era
justamente poblar, la necesidad de gente para poblar esas colonias y fundar un imperio. Como figura Mussolini en muchos, justamente en un libro sobre italianos en Paraguay, el fondatore del impero. Dentro de ese esquema, que necesitaba población, era indispensable cerrar el desangre de recursos humanos que significaba la emigración. En su nuevo análisis de situación, dio un viraje en la permisividad ante la emigración que llevaba décadas desangrando al país de sus recursos humanos. Declaró que la solución a la sobrepoblación no era la emigración, sino la expansión territorial. Y a fines de los 20 cerró el círculo sobre la primera, promulgando en 1938 y 39 leyes que directamente la prohibían. Asimismo, se cambió la actitud hacia los emigrados y sus descendientes. Ya no eran emigrados, ahora eran llamados italiani nel estero, italianos en el exterior, y por tanto debían ser tratados como tales. Virtió la Italia de la época cantidad de recursos materiales y culturales en las 25 organizaciones locales de italianos que ya había en Paraguay. Sin embargo, en Paraguay la acogida había sido demasiado cálida y la comunidad italiana no respondió a los llamados de la madre patria, demasiado politizados y con olor a guerra. Si bien, como en otras colectividades, la primera generación había tenido un alto grado de endogamia, la siguiente se había integrado con gusto al reservorio genético paraguayo y ya cantidad de sus integrantes habían defendido a su nueva patria en la Guerra del Chaco, lo que nos muestra que su idea de esta ya no estaba relacionada con Europa. Es absolutamente diferente la actitud de cada colectividad en la integración, ¿verdad? Hay comunidades, hay colectividades como los menonitas, que como me dijo una vez uno de ellos hablando justamente de inmigración, quieren poner distancia entre sus colonias, no prohibir ni mucho menos el contacto, pero sí poner una distancia entre las colonias y el resto del país que los acoge, ¿verdad? Después también tenemos algunas comunidades que mantienen la endogamia entre los inmigrantes y un par de generaciones. Hay otras que, como por ejemplo los coreanos, que prácticamente la siguen durante muchas generaciones, se mezclan muy pocos, pero no fue el caso de los italianos, como digo. Paralelamente a los esfuerzos oficiales, cientos de familias habían ido llegando y los 1.245 italianos de Asunción en 1902 se habían convertido en 5.000. Los 1.245 italianos en 1902 se convirtieron en 5.000 para 1907. En ese entonces, en todo el país, los italianos sumaban ya 9.000 individuos y para 1915 la cifra era de 15.000. Aunque los anuarios estadísticos del Paraguay dan apenas 3.717 inmigrantes italianos como llegados en el periodo 1880 a 1920, poco menos de 1.000 por década. Para la década de 1920 a 1929, oficialmente la cifra cae a 37 italianos ingresados solamente. Ningún contingente importante llegó a Paraguay después de 1920, como dije, si bien hubo algún plan después de la Segunda Guerra Mundial, en Santa Rosa y San Ignacio. En 1958, el Instituto de Reforma Agraria informaba que de 1818 a 1858 se había registrado la llegada de 1.081 italianos, lo que solo pone de manifiesto que la inmigración italiana, al igual que otras, había pasado en su amplia mayoría por los canales silenciosos pero efectivos de las llamadas familiares. Estas se salteaban los registros de inmigración y no solicitaban prebendas, no solicitaban facilidades, tierras, etc., a cambio de la libertad de instalarse en cualquier lugar del país y dedicarse a lo que quisieran, algo que en el otro caso estaba restringido. Asimismo, si bien cuantitativamente fueron menos que los españoles, se integraron más con la población local. O sea, la emigración italiana en cifra fue menor que la española, pero se integró más con la población local, ayudado esto por el hecho de que fue una emigración más individual que familiar. A diferencia de la inmigración española, que venía más en forma de familias enteras, venir en forma de familias enteras le permitió a los españoles venir con un poco más de dinero, tenían mayor fuerza para encarar proyectos comerciales, empresas, pero al mismo tiempo lo mantenía en una endogamia más extendida. O sea, venían familias y se relacionaban con otras familias españolas.
En cambio, los italianos viniendo solos eran más propensos a integrarse, a formar pareja, etcétera, ¿verdad? Eran también en promedio gente más joven. Si el modelo tradicional de inmigración, impulsado por el gobierno, conoció casi solo disgustos hasta la década del 20, no sucedió eso con los canales alternativos. Esta inmigración no registrada como tal abonó el inmediato éxito que tuvo el poblado que Francesco Morra fundó en 110 hectáreas de monte compradas en 1887 cerca de Asunción, donde se instalaron inicialmente 30 familias de compatriotas. A los 2 años, Villa Morra, como se llamó, tenía su propio tranvía, periódico y teléfonos, y el proyecto había logrado un éxito mucho mayor que cualquier colonia del interior. Para 1889, un censo interno del poblado daba 471 habitantes, de los cuales 407 eran extranjeros y 54 paraguayos. Las redes familiares se probaron más convincentes que las políticas oficiales. En todas partes sucede eso. Y el flujo de italianos a Paraguay fue por años el más numeroso después, estimándose el 27% de los extranjeros llegados entre 1882 y 1907. Lo mismo se puede decir de su peso económico, ya que para 1887, algunas cifras, donde sobre 454 firmas de importación y exportación, 172 eran de paraguayos, con 379 empleados y 117, 32% menos de italiano, pero con 493 dependientes, 30% más. Menciono la importación y exportación porque siempre hablo, siempre digo que es uno de los recursos de los recién llegados. La llamamos la riqueza oculta que traen los inmigrantes. Gente que viene de pronto sin un centavo, pero que cuando está en el país ve los productos que puede mandar al suyo, tiene quien los reciba allá, sabe los productos que puede importar, etc. Eso da pie inicialmente a un comercio que se da en todas las emigraciones, que es el comercio, la importación tiene un nombre, no recuerdo ahora, pero es la importación de los bienes locales, ¿verdad? La gente quería, los españoles importaban anchoas, importaban una serie de cosas, aceitunas, etcétera. Los italianos traían sus aceitunas. Todos querían, en cuanto se podían dar algún lujo, ¿verdad? Todos querían una parte, ese tipo de producto que les recordara una parte de su tierra en Paraguay. Sembraron terreno fértil, teniendo alguna capacidad financiera en algún momento, ayuda de socios locales o de su nueva familia, quizá paraguaya, eso motiva un intercambio comercial, inicialmente con sus familias o sus pueblos, como digo, que conduce a un éxito notorio. Condujo en cantidad de casos a un éxito notorio. Aparte del olfato comercial y el conocimiento de los productos que podían ser intercambiados entre ambos países, el otro capital que trajeron los italianos fue el conocimiento de los oficios. Cuando por 1880 se comienza a reactivar la industria, estos tuvieron inmediata presencia en ella, profesionalizando las sencillas manufacturas existentes. Los Pecci pusieron la primera fábrica de hielo. Junto con los 40 pusieron las primeras fábricas de pastas. Manzoni, una de fósforos, que duró hasta ahora. Cavallaro comenzó a hacer jabones con una máquina manija, junto a la cual se fotografió orgulloso en un anuario. O sea, siempre me acuerdo de la foto de Cavallaro con una máquina que evidentemente era una prensa para hacer los jabones. Y los hermanos Bossio le proveyeron la cerveza que refrescaba tanto esfuerzo en una cervecería que todavía hoy existe. Domenico Scavone, quien había intentado inicialmente establecerse en San Pablo, visitó Paraguay, se enamoró de una paraguaya hija de compatriotas y se instaló en el país. A su llamado, sus hermanos y gran parte de los habitantes de Tito, su pueblo natal, terminaron viniendo a Paraguay, siendo el chiste de la época que Tito había quedado despoblado en Sicilia. Luigi Patri compró los restos del rey, reactivándolo al punto que cuando el Estado se lo recompró, ya con superávit, le pidió que siguiera administrándolo. Con los ex accionistas del mismo, Patri fundó el Banco de Comercio, que financió cantidad de colonias. Otros italianos, además del mencionado Morra, concesionaron líneas de tranvía. Barsi a Sajonia, Andreuzzi a la cancha Sociedad y Tellici a Tacumbú. Este último también concesionó los empedrados y el alumbrado público. La construcción en todos los países es un negocio de italianos.
Y cuando los tranvías tirados por mulas fueron sustituidos por los eléctricos en 1914, fue gracias a Giovanni Carosio, de la empresa Calt, hoy reconvertida en la ANDE. Aunque ya desde 1884 y 89, otros italianos daban servicios privados de iluminación eléctrica. Y fue un hijo de italianos, el doctor Pedro Ciancio, el que estudió y promovió la soja en el país, de cuya economía es hoy uno de sus pilares. Uno de los últimos inmigrantes de la década del 20, Paolo Alversoni, posiblemente escapado del ascenso del fascismo, fundó Manufacturas Pilar, que para la década del 30 ya era la textil más grande de Paraguay. El caso de Paolo Alversoni es muy curioso, yo me dediqué a él porque en un libro hecho por dos publicistas del gobierno de Mussolini que habían venido aquí, hicieron un libro italianos en Paraguay, Paolo Alversoni no figura en ninguna parte. Evidentemente se negó a poner avisos en el anuario, se negó a figurar en cualquier parte y no, tampoco estos tenían ganas de ponerlo. Sin embargo, ya en la década del 30, esta gente sacó el mismo libro en el 31 y después en el 39, ¿verdad? Con la historia prácticamente de todos los inmigrantes o sus hijos, y ya era la textil más importante de Paraguay. Si bien la migración italiana fue inorgánica en su mayoría, tenemos una especie de fotografía instantánea que captura el estado de la misma con el libro que menciono. Ese año fueron Aliprandi y Martini, dos publicistas italianos, que editaron una guía de italianos en el país, que es un reglamento completo del comercio e industria a su cargo. Allí se ven los orígenes de docenas de pequeñas industrias familiares, muchas de las cuales hoy son líderes en sus rubros. He mencionado algunas. En la obra se nota el esfuerzo hecho por el gobierno italiano en fascistizar a los italiani en el estero, los italianos en el exterior, como eran ahora llamados. Sin embargo, los italianos en Paraguay no acompañaron, como dije antes, el esfuerzo de guerra de la metrópoli. Esos europeos trabajadores, gallardos, que rápidamente obtenían resultados en todo lo que emprendían y que con gusto se habían unido a las jóvenes paraguayas, se habían integrado demasiado rápidamente al tejido social local en esos 40 o 50 años desde el fin de la guerra. Por eso fueron más reacios a seguir los lineamientos de conflicto de su país de origen y prefirieron disfrutar de sus familias en un país donde la violencia política no estaba ausente en cantidad de revoluciones y golpes de Estado, pero respetaba a los extranjeros sin incomodarlos, una característica paraguaya muy importante. Cuando fue el momento, sin embargo, y por esa misma integración, supongo, su sangre estuvo presente sin retaseos en la defensa del Chaco, mostrando el compromiso de una de las comunidades europeas más extensas y asimiladas del Paraguay. Su integración, a través de los casamientos mixtos, se muestra más rápida que las otras comunidades, como dije, con los alemanes o del Medio Oriente, que tuvieron un grado de endogamia inicial mayor en las primeras generaciones, o a un mínimo a través del tiempo, como también mencioné, como en el caso de menonitas, coreanos y japoneses. En conclusión, los italianos se mantienen hasta hoy como una de las colectividades con identidad más marcada y al mismo tiempo más integrada, es muy curioso, en forma de una tela homogénea en la que no se notan las costuras. Al momento, se estima que unos 600.000 paraguayos tienen algún ascendiente italiano, en una asimilación hoy de más de un siglo y medio, tan íntima, tan sin fisuras, que su presencia en la comunidad se ve en todos los ámbitos de la cultura local en una aceptación unánime que jamás ha sido cuestionada ni desmerecida. Algunas veces escuchamos los fulanos, los menganos, con respecto a algunas colectividades de inmigrantes. Nunca mal, nunca hubo problemas, nunca hubo segregación de ningún tipo, pero nunca escuchamos decir los italianos tal cosa o tal otra, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que considero que son las características más importantes de posiblemente, junto con los brasileros, la inmigración a Paraguay que más ha marcado y más arraigada está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Martín por la exposición. La verdad que ha quedado muy claro, siendo un periodo cronológico amplio, la verdad que la secuencia que nos has ido explicando de las llegadas, que son bastante diferentes, ¿no? Esa de mediados del siglo XIX, luego esa un poquito más organizada justamente del cambio de siglo, de comienzos del siglo XX, y después esa, digamos, esa continuidad de las migraciones previas, ya que se van integrando, se van insertando en la sociedad nacional paraguaya y un poco todo lo que nos has contado. Yo tenía algunas preguntas y voy a intentar empezar por el principio, por esa migración de 1856, no tanto en ese momento, sino esa migración que has mencionado, que
que en aquel momento lo que se llamaba era a industriales y gente de arte y no campesinos, imagino que pudo generar una imagen de los italianos en Paraguay a lo largo de las siguientes décadas, un poquito diferente quizá de otras migraciones que sí que habían sido compuestas principalmente por campesinos y que se habían probablemente insertado en zonas del ámbito de la campiña y no tanto en lugares donde se podía demandar precisamente esos oficios de la industria o de la construcción o del arte, como podía ser en Asunción. No sé qué podrías decirnos sobre esa imagen que tenía el inmigrante o el descendiente italiano en el siglo XIX en Paraguay. Bueno, sí, cada migración tuvo su característica especial, ¿verdad? Estamos hablando de los japoneses con la agricultura, muchos paraguayos de edad, digamos, te dicen, tuvimos tomates todo el año, recién cuando vinieron los japoneses, ¿verdad? Después, los llamados, los genéricamente todavía llamados turcos, que venían, eran conocidos como tales, por tales, con ese nombre, porque venían con pasaporte turco, cuando en realidad eran lo que en ese momento ya era, se llamaba la Gran Siria, que fue el desmembramiento de Turquía, del Imperio Otomano, cuando pierde la Primera Guerra Mundial, y es desmembrado para debilitarlo, y son, en realidad era la gente toda que venía de Siria, Líbano, Jordania, con pasaporte turco. Esa gente, esa inmigración es muy interesante, esa inmigración que tuvo un enorme arraigo aquí, tuvo una muy fuerte endogamia, sigue teniendo una fuerte endogamia, y tuvo una característica, se fue al interior, fueron gente que se instaló en el interior, en lo que llamamos acá en Paraguay el macateo, ¿verdad? La venta por menor, la venta ambulante. Y los italianos, como siempre, fueron constructores, ¿verdad? De hecho, mi propio bisabuelo italiano, que cuando vino a Uruguay fue concesionó los empedrados de la ciudad donde fue, ¿verdad? Y aquí hicieron lo mismo. Eso en todos los países, prácticamente. Quizás era gente con un nivel cultural promedio menor que otro, menor que otras migraciones, menor que los españoles, por ejemplo. Pero, como dije, los españoles se integraron menos al principio, formaron también sus clubes y organizaciones y asociaciones locales, ¿verdad? Se dedicaron mucho a ellas, pero se sentían bien a gusto. Entre ellos tenían la facilidad del idioma, ¿verdad? No había tan gran diferencia. Pero con los italianos, con la población paraguaya, hubo una mixigenación mucho más fuerte. Hubo realmente matrimonios mixtos y tuvieron que aprender el idioma y se integraron, fue una inmigración muy agradecida hacia el país, muy agradecida hacia el país. Y bueno, se notó toda una influencia cultural porque también trajeron una serie de características, de costumbres, de alimentos, ¿verdad? Que finalmente dejaron una impronta cultural muy grande. Gracias, Martín. También tenía un poco la duda, ya en esas dos colonias que fundó Paternò en 1898 y en 1906, y que, como has mencionado, en realidad tenían pues muy, muy pocos ciudadanos italianos. Mencionabas que apenas en Trinacri habría unos 23, 20 algunos italianos, y que en Nueva Italia, para 1926, o sea, 20 años después, si bien la colonia era relativamente exitosa porque tenía 1.000 habitantes, ya no había italianos registrados, al menos en la colonia. ¿Cuáles fueron las razones por las que Paternò se animó a fundar esas colonias cuando en realidad la situación posterior parece que no invitaría a que hubiese una necesidad de fundar esas colonias, dado que finalmente no, entre comillas, no hicieron uso de ellas precisamente la ciudadanía italiana? ¿Cómo se explica esas dos fundaciones sin que luego hubieran tenido éxito, siendo como es la comunidad italiana una comunidad que sí tuvo
una, si sí está en gran número en el país, no es una comunidad que desapareciera completamente del país y eso explicaría la desaparición de las colonias. Bueno, es interesante. En realidad las colonias, ambas colonias, no es que desaparecieran y la gente se volviera. Tanto Trinacria tiene cantidad de descendientes en todo Paraguay. Trinacria, ahora mismo, lo que es General Aquino, que es su nombre actual, tiene, rescatan sus descendientes, pero no es, no son, no tienen una, no han tenido una transmisión de cultura italiana que tú digas, bueno, sí, son, se sienten italianos o cosas por el estilo. Recién empiezan, recién quieren, qué sé yo, le piden a la embajada italiana, a un profesor italiano, ¿verdad? Pero quedó poca gente, pero se integraron al resto del país. Lo mismo con Nueva Italia, ¿verdad? Yo atribuyo que, pero hay que considerar una cosa. La experiencia de Stefano Paternò fue una de las muchas experiencias de utopías que se vinieron a instalar a Paraguay, ¿verdad? Paraguay siempre tuvo una fama de país acogedor, de país tolerante, de país donde se daban facilidades a los inmigrantes, se respetaba la cultura de los inmigrantes, ¿verdad? Y eso promovió el caso más, quizás Trinacria y el caso de Lane, el australiano, ¿verdad? Que quiso poner una sociedad y la de la hermana de Nish, ¿verdad? El marido de la hermana de Nish, sean las tres utopías más conocidas de Paraguay. Pero es un proceso, Eduardo, que hoy continúa. O sea, hoy googlea un poquito los diarios paraguayos y te vas a dar cuenta de que hoy, en este momento, hay para el lado de la Encarnación gente que viene, gente, experiencias utópicas. No voy a mencionar nombres, no voy a mencionar las colonias, ¿verdad? Pero me cruzo con ellos. Me cruzo con ellos inclusive por un negocio que tengo donde veo pasar algunos cuando vienen a Paraguay. Hay terraplanistas que vienen aquí a hacer a vivir tranquilos. Hay gente que, antivacunas, que vienen aquí a fundar sus colonias donde nadie les joda, donde nadie les exija vacunarse, ¿verdad? Eso hoy pasa en Paraguay, porque es una característica propia de Paraguay. Por cantidad de razones, ¿verdad? Pero como digo, Trinacria fue, no fueron, o fueron agricultores, había agricultores, pero estaba demasiado lejos. Demasiado lejos. Rosario es demasiado lejos, solo se podía ir prácticamente por el río, ¿verdad? Por el río Paraguay, que era un poco antes de Concepción, y que tampoco era la gran metrópoli, ni mucho menos, es una zona más bien ganadera, aún hoy. Y en ese caso fracasó por una cuestión de, o sea, puedes mandar gente, pueden producir, pero si no venden la producción, no tienen cómo comunicarse, no pueden, ¿verdad? O sea, he visto fracasar en Zapucay cuando estaba a 20 kilómetros del asfalto. Quise promover una colonia, una cooperativa de productores de leche, y los grandes compradores de leche de Asunción me decían, no pasamos, solo compramos donde haya asfalto. Y esa gente no pudo crecer, no pudo subsistir. Eso a 80 kilómetros de Asunción, imagínate, en Rosario, que era en medio del monte, ¿verdad? Y después, otro tipo de problemas. Nueva Italia, como dije, se instalaron, etcétera, Paternò movió el asunto, pero no tuvieron la ayuda prometida. Eso dependía mucho también de los gobiernos. Había gobiernos que apoyaban, había gobiernos que no. Había gobiernos que tenían rubros para eso, había otros que no le daban bolilla, que no. Y no estoy hablando de grandes inversiones, simplemente es una cuestión de voluntad política. Pero, como digo, fueron solamente dos cuestiones. Y en general, dos experiencias orgánicas, ¿verdad? Y en general, los italianos que venían, como dije, no eran no tenían un perfil campesino, ¿verdad? Eran sí buenos artesanos, venían venían de una pre-revolución industrial con un nivel de artesanía, de pequeña industria elevado,
¿verdad? Y por lo pronto mucho mayor que el que existía acá, mucho mayor que el que existía acá, que era mínimo, ¿verdad? Y gente, yo me acuerdo siempre de hoy Cabalaro es una de las fábricas más de jabón más grande del país, si no la más grande. Y me acuerdo perfectamente en un anuario del centenario, creo que es, de Cabalaro ahí, haciendo jabones con una maquinita manual, ¿verdad? Todos empezaron así, todos empezaron así. Lo mismo en la fábrica de fósforos. Así fue. Bueno, nos has hablado, Martín, de la migración alemana, bueno, vinculándolo a esos proyectos utópicos, ¿no? De las dos colonias alemanas, de las dos colonias italianas y esas colonias más recientes o esos grupos alemanes más recientes. Si alguien está interesado en ese tema, Margarita Memel nos habló en una sesión anterior, creo que hace 2 o 3 sesiones, precisamente de la migración alemana y llegó a analizar un poquito hasta la actualidad. Y mencionó un poco esos grupos más recientes de migración alemana. Si alguien está interesado en ese tema, que vaya también a esa sesión que tiene información, igual que también mencionaste, Martín, antes, la de los turcos. Tenemos también la sesión, en la cuarta sesión del ciclo, estuvo con nosotros Rosa Isabel Martínez Lillo, hablándonos justamente de la migración árabe al Paraguay. Y quien esté interesado puede acudir a esa sesión. Quería hacerte más alguna otra pregunta. Mira, nos has mencionado en 1915 había unos 15.000 italianos en el país, que es una cifra bastante considerable, y mencionaste que la comunidad española había creado sus propias instituciones, bueno, no instituciones, sus propias organizaciones, sus colectividades, digamos. Y que los italianos en general entiendo que no crearon tantos, pero hay algunas, se crearon algunas asociaciones, aunque no tuvieran una continuidad en el tiempo. ¿Se crearon los italianos asociaciones para esa colectividad tan numerosa? ¿O la integración nacional fue tan suficiente para ellos como para no generar esa red a través de instituciones u organismos propios? No, es una pregunta muy interesante, Eduardo, y te agradezco que la hayas hecho. Crearon muchísimas. En todos lados se establecían las sociedades de mutuo socorro. Las sociedades de socorros mutuos se aseguraban atención médica y una serie de ayuda en caso necesario. Yo tengo registrado, hay registradas en la. En el libro este, en esto lo que yo llamo la fotografía de la comunidad italiana en 1939, era un anuario, como todos esos anuarios que iban los fulanos, inclusive llegaron a publicar, he seguido el rastro de esos publicistas, esos publicitarios italianos, en varios países de Latinoamérica hicieron el mismo tipo de libro. Iban, veían a la gente más relevante de la comunidad. La gente le ponía un pequeño aviso y los tipos sacaban lo que para nosotros hoy es valiosísimo, ¿verdad? Que son las pequeñas notas con la foto diciendo del inmigrante, bueno, y ahora la empresa que fundó está a cargo de sus hijos, fulano, mengano, sutana, etc. Y menciona de dónde viene, menciona el pueblo de origen, es interesantísimo, ¿no? Toda la cantidad de italianos y descendientes de italianos que han encontrado sus orígenes en ese libro es enorme. Y ahí se mencionan 25 asociaciones al año 39, desde las de Socorro Mutuo, Margarita de Saboya, Jardines de Infantes, y las menciona hasta los Facio. Los Facio juveniles, femeninos, había fascias de todo tipo, toda persona, las mujeres tenían fascias femeninos, los niños, etc. Están todos los apellidos, todos figuran ahí, ¿verdad? Pero salvo algunos de los cuales el que me llamó la atención fue, como dije, el de Manufactura Pilar. Pero, porque evidentemente era antifascista, pero todos ellos están mencionados porque hubo el gobierno italiano les ayudó mucho a través del camerata Piero Toni, que era el embajador que figura en ese libro con impecable camisa negra, pero que quiso tomar, ayudaba en función de mantener el control de ellos, ¿verdad? Al punto de que muchas de ellas, como la Margarita Saboya, tuvo que ser suspendida durante la guerra, ¿verdad?
porque era el Camerata Pierottoni, en Italia en la época de la guerra. Camerata no era un nombre usado por los comunistas, sino por los fascistas, justamente. El Camerata Pierottoni tuvo muchos problemas con el gobierno paraguayo, se iba de boca en algunos casos, era un poquito agresivo, tuvo algunas diferencias, ¿verdad? Y impuso, de hecho, en cantidad de esas asociaciones donde intervenía, donde apoyaba, porque de hecho lo hacía, fue justamente para fascistizar la comunidad italiana. Hay que recordar que dentro de los planes del nazifascismo, dentro de los planes del Eje en la guerra, en caso de ganar la guerra, como obviamente peleaban para ganarla, el próximo paso era un poco la influencia y conquista de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, todas esas organizaciones tenían que estar ya preparadas, todas esas organizaciones tenían que estar haciendo publicidad y tenían que estar absolutamente integradas a lo que era una Italia que se planteaba imperio, ¿verdad? Pero sí, hubo cantidad y muchas de ellas, por supuesto, siguen todavía. La integración no significaba para nada que dejaran de hacerlo. Y en general, lo que uno observa es un orgullo muy grande de los descendientes de italianos. Yo ingreso en genealogía, en la base de datos, ingreso a veces familias enteras de italianos, y me hace gracia porque gente muchas veces conocida mía, que tiene el apellido italiano, está orgullosa de ser italiano, hace su trámite para la ciudadanía italiana y le pone a sus 3, 4, 5 hijos todos nombres en italiano. Gente que capaz que no habla el idioma, ¿verdad? Pero hay una impregnación, una integración muy grande. Así es. Precisamente de esa integración nacional que antes nos has mencionado como colectividad contrapuesta a los menonitas, de los que también nos habló Tito Papasek hace un par de semanas, y él justamente una de las cuestiones que precisamente los menonitas, una de las condiciones que ponían era no participar en las guerras en el ejército nacional, y por contraposición precisamente a la cuestión de la colectividad italiana que mencionas que uno de los elementos que de alguna manera que los coadyuvaron a esa integración nacional fue precisamente la participación en la Guerra del Chaco. Y yo te quería preguntar sobre esa cuestión si además de esa participación, si además de la integración social, de la mezcla con la colectividad paraguaya en territorio nacional, si además hubo participación política por parte de los italianos y de los descendientes italianos, participación política relevante en el país. Sí, la hubo. Siempre, siempre la integración, la participación política es un segundo paso para una colectividad de inmigrantes. Segundo paso que puede ser no necesariamente en una segunda generación, sino segundo paso en el sentido de, por un lado, la participación política afianza los negocios, obviamente, ¿verdad? Pero ni siquiera puedo decir en este caso que haya sido por eso. Yo creo que es una integración natural, es una integración que sale a la política, que sale de simplemente de sentirse paraguayos, de sentirse ciudadanos y querer participar. Lo que pasa es que la inmigración italiana es se dio de una manera tan sutil, tan suave, tan seamless, sin, como digo, sobre el final del trabajo, tan sin fisuras, sin costuras, ¿verdad? Que no se nota. Yo me acuerdo que en algún momento alguien le quiso discutir a Castiglioni, que cuando era vicepresidente. Creo que alguien dijo que de puro descuidado había sacado ciudadanía italiana sin darse cuenta que la Constitución se lo prohibía, ¿verdad? Y no me extrañaría que hace un par de años, cuando se reconoció que podía haber una ciudadanía doble italiana y paraguaya, fuera un poco por legalizar esa situación.
pero se le reprochó inclusive haber ido a la Embajada de Italia cuando al Mundial a festejar, ¿verdad? Y aclaro que no tengo ciudadanía italiana, ¿verdad? Tengo por ahí un trámite perdido. Soy paraguayo, sí, y uruguayo por nacimiento, pero hace pocos años que se legalizó la doble ciudadanía con Italia. Pero como te digo, ha sido imperceptible. O sea, uno ve ahora, por ejemplo, esta mañana estaba con el coche por el centro y veía unos carteles de Barcini y Yamil. No me acuerdo, no sé qué Yamil es, pero sí lo conozco. Barcini es político hace muchos años, es un hombre muy integrado a la comunidad, a los llamados turcos, ¿verdad? La comunidad sirio-libanesa, etc. Y bueno, y forma dupla con otra persona en la colectividad, es algo muy común. Un poco. Bueno, de esa colectiva no estamos hablando. Lo que voy a decir es solamente eso. La integración es tan, tan sin fisuras que ni te vas a dar cuenta. Es demasiado natural para nosotros, y hablo como paraguayo en este caso, ni fijarnos ya en la. Es tanta gente que ni te fijas ya en los apellidos y no los considerás como parte de una inmigración. Es algo que ya se perdió, que de lo cual no se hace más diferencia, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, Martín, rectifico entonces que no tienes la nacionalidad italiana. En algún momento yo había registrado por ahí que sí, pues queda corregido eso para la fe de ratas del ciclo. Sí que has mencionado en tu exposición, has hablado de algo que, si mal no he apuntado, riqueza oculta del emigrante, ¿no? Y hablabas un poco de esa importancia que tiene llegar a un lugar nuevo donde obviamente las condiciones naturales y productivas son diferentes, y eso genera ese comercio étnico precisamente por esos emigrantes, ese comercio étnico entre la comunidad del lugar de origen y el lugar de destino. Y quería preguntarte un poco, plantearte si nos podías hablar un poco de qué productos esta comunidad italiana en general, porque entiendo que tratándose de una comunidad que ya hablamos ya de más de un siglo de duración, pues puede haber variado mucho según la época. Pero en el periodo de ese primer, la, esa primera mitad del siglo XX, ¿qué productos esa comunidad italiana importaba desde Italia al Paraguay y qué productos producidos en Paraguay exportó a Italia, si es que los hubo? Bueno, es una pregunta interesante a la cual me encantaría dar una respuesta interesante, pero no es que tenga claros los productos. En algún momento sí, los he mencionado en algún artículo sobre el tema, pero eso sucede en todas las comunidades, en todas las colectividades. Es como si dijeras que los turcos traen dátiles, ¿verdad? Principalmente, como te digo, sardinas, aceitunas. Vos tenés que pensar. Hay que pensarlo por este lado. Una persona que emigró sin dinero, que llegó con poco o nada de dinero, que trabajó durante años haciendo un esfuerzo, tratando de capitalizarse, sin darse demasiados lujos porque precisaba ese dinero para hacer negocios, ¿verdad? Cuando en algún momento, ya sean un par de años o 10 o 20, cuando en algún momento se puede empezar a dar gustos, quiere lo suyo, ahí es donde quiere comer lo que comía en Italia. Yo recuerdo el padre de una amiga en Uruguay que viajó por fin, inmigrante, vino con el padre, etcétera, que viajó por fin a Italia, ¿verdad? De grande, ya con 60 y pico de años. Y cuando volvió, las hijas, que eran chicas profesionales, cultas, etcétera, ¿viste? Con una totalmente modernas, se agarraban la cabeza porque el hombre, en vez de haber traído, qué sé yo, cantidad de elementos que podía traer, había traído queso, había traído hasta creo que una bolsa de uvas, una cosa así, en la época en que todas esas cosas pasaban por la aduana. Porque se las quería, las compró en su pueblo, ¿entendés? Entonces, ese comercio étnico, hay que pensar, yo le llamo la riqueza oculta. ¿Por qué? El hombre está bien, puede haber venido sin un centavo, pero tiene un conocimiento de lo que puede
traer acá para sus coterráneos y de lo que puede, de lo que no hay en su país de origen, en su pueblo de origen, y puede exportar. Tiene familia, seguramente, o amigos en su tierra de origen, dispuestos a recibirlo, dispuestos a integrarse, a poner un poco de dinero en el negocio, y hay unos intercambios comerciales en base a un conocimiento que ese hombre tiene y que no precisa dinero para aplicar. Tiene conocimiento, en algún momento, en el primer momento en que consiga un capital, lo va a hacer, ¿verdad? Y eso se convirtió en empresas enormes aquí, ¿verdad? Eso era algo que arrancaba naturalmente. Inclusive, si me dices, se casaron con paraguayas, de pronto la familia local, la familia paraguaya, su nueva familia, lo podía apoyar, ¿verdad? Porque eran cosas notoriamente iban a tener éxito. A eso usamos siempre la riqueza oculta del inmigrante, algo que solamente por ser inmigrante ya tienes, ya es una riqueza, ya es un conocimiento, un know-how que en algún momento vas a aplicar. Y por volver un poco ya a la generalidad de toda esa inmigración italiana que has mencionado, que era sobre todo más individual, por contraposición también a la migración española más familiar, que precisamente el hecho de que fuese más individual, eso generaba que una mejor integración nacional. Yo te quería preguntar, en cuestión de estrato social, ¿qué características tenía esa migración italiana? Si eran familias en general empobrecidas en Italia que generaban una migración económica, o si había también italianos que, entre comillas, se dieran a la aventura, aunque en origen no fuesen necesariamente de familias no pudientes, pero que fuesen a América Latina a probar, a intentar desarrollar algún negocio o lo que fuera. Y al mismo tiempo también preguntarte por la porcentaje de género que había. Imagino que serían principalmente varones los que viajaban, pero no sé si hay estadísticas o una suerte de esbozos de si había algún grupo de mujeres que también hubiese viajado a Paraguay. Sí, bueno, hay que diferenciar un poco las épocas, ¿verdad? Vamos a mentalizarnos, vamos a ubicarnos un poco en la posguerra, después de 1870. Venía gente de todo tipo, hacía comercio de todo tipo, pero en esa época vino mucha gente y lo ves, hay tres o cuatro libros sobre italianos en Paraguay, ¿verdad? El Bosque de la Memoria, hay tres o cuatro que mencionan y todos, dos o tres de ellos, y los otros se los copiaron, tienen sus historias de éxito, como se dice en inglés, success stories, y figuran sus empresas, sus fotos, etc. Ahí te das cuenta de que la gente que vino después en la posguerra, ¿verdad? Hasta 1880, 1890, el 2000 vino, vino mucha gente de dinero, mucha gente a invertir, a comprar tierras baratas, a comprar propiedades que habían quedado vacantes, digamos, como se dice legalmente. Ahí se hicieron grandes fortunas, ¿verdad? Evidentemente, Morra no compró 400 hectáreas a 3, 4 kilómetros del centro, a 3.000, 4.000 metros del centro de Asunción, sin haber venido con ese dinero, ¿verdad? No fue algo que hiciera acá. Entonces, esa gente fue, tenés gente que viene a invertir, ¿verdad? Después, la gran inmigración italiana fue después en esos, entre 1880, 90, hasta el 20, fue también de gente más sin dinero, ¿verdad? Que venía a fare l'America, ¿verdad? Mamma mia, dame 100 lire, que l'America volvió fare, era la canción. Y entonces era gente que sí, la hizo más duro, y ahí es donde se aplica la cuestión de los artesanos, la cuestión de del conocimiento, los pequeños conocimientos industriales, gente que venía de pronto con una fórmula, nada más, ¿verdad? Eran muy comunes en esa época los libros de fórmulas industriales. Hasta hace unos años se seguía, ahora obviamente todo está en Google, pero hasta hace unos años, no me acuerdo, hace 30 años,
Se vendían y caros los libros de fórmulas industriales y había gente que los compraba, ¿verdad? Se dedicaba, buscaba la que le gustaba y se ponía a fabricar alguna cosita, y se hacía un nicho de mercado en ella, ¿verdad? Sin ir más lejos, me acuerdo de una amiga que fabricaba fósforos publicitarios y me pidió si le podía averiguar o traer un libro de esos porque no estaba en ningún lado la fórmula para hacer la pintura contra la que se raspaba el fósforo de seguridad, el que no se prendía solo, que era solamente contra esa pintura marrón. Bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad?, eran el inicio de una industria que el día de mañana podía prosperar muchísimo o darle trabajo a toda la familia y así, ¿verdad? Pero fueron yo asumo que esos primeros inmigrantes con algún poder adquisitivo, entre los cuales también había profesionales como Escabone, como dije, vinieron con las hijas, ¿verdad? Vinieron con las hijas o tuvieron hijas que eran prácticamente italianas, de padre y madre, y que fue la primera generación bastante endogámica, ¿verdad?, en Paraguay. Unido al hecho de que los padres, eran todos, digamos, inmigrantes recién llegados y se mantenían muchos de pueblos cercanos, muchos del mismo pueblo, como dije. Vino primero a San Pablo, como dije, y tuvo algún problema con la reválida del título, ¿verdad? Fue eso lo que lo trajo a. Eso me lo han dicho los Escabones, los familiares, los descendientes aquí. Tuvo un tema que no le estaban revalidando, le demoraban la reválida en San Pablo, y vino a Paraguay, se enamoró de una paisanita, ¿verdad? Hija de italianos, y se quedó acá. Y el hombre trajo, pero. O sea, lo veo en genealogía, cuando veo el pueblo de origen, el pueblo de Tito en Sicilia, que son cantidad. Esa gente primera sí posiblemente haya venido con hijas, ¿verdad? No así los inmigrantes que venían con poco dinero individualmente después. Bueno, Martín, por ir cerrando, una de esas cosas que en casi todas las sesiones sale el tema, y aquí también ha salido un poco, y es la cuestión idiomática. Es verdad que la colectividad italiana, por la cercanía lingüística con el castellano, no les costaría seguramente mucho aprenderlo, no es una cosa que les obligase a un gran esfuerzo colectivo, vamos a decir, por desarrollarlo, y más aún entendiendo que muchos de ellos estaban en la ciudad, donde obviamente se hablaba más castellano. No sé si puedes contarnos algo, no tanto sobre el aprendizaje del castellano por parte de la colectividad italiana, que entiendo que además con esa integración relativamente exitosa y pronta, pues seguramente sería de una manera muy natural, sino más bien si el italiano se mantuvo entre estas colectividades durante un cierto tiempo entre la comunidad de italianos en Paraguay, o si se fue perdiendo, o si queda algún vestigio o algún tipo de influencia del italiano a lo largo del siglo XX o incluso hasta la actualidad en Paraguay, que sea reseñable, digamos. Bueno, es interesante, duele decirlo, pero la constante que he visto no solo en los italianos, sino en las colectividades de migrantes, es que el idioma se perdía muy rápidamente. Prácticamente, te digo, no tengo cantidad de amigos italianos o sea, descendientes de italianos, paraguayos descendientes de italianos, con los que he charlado el tema. Y ni ellos ni en la casa se habla italiano, ¿verdad? Se mantuvo muy poco, no me preguntes por qué, ¿verdad? No me preguntes por qué. Lo he visto también en otras colectividades. Lo he visto también en alemanes, lo he visto también entre los árabes, pero no se mantuvo gran cosa. No se mantuvo por mucho tiempo. Ni siquiera me hablan de padres o abuelos que hablaran italiano. Sí costumbres, lo ves, por ejemplo, mirarse entre ellos, como lo he visto en cantidad de mesas muy finas, muy, muy formales. Me acuerdo una vez,
Todos se miraron, comentaron que eran todos descendientes de italianos y se pusieron a mojar el pan en la copa de vino, ¿verdad? Fue un gesto que me encantó. Y yo particularmente, te digo, a pesar de que no hablo italiano y mis bisabuelos son lo más cercano que tengo de Italia, yo recuerdo a mi padre cuando se toma sopa en casa, se vuelca de la copa o de la botella un chorrito de vino en la sopa, porque, como decía mi padre, él se lo había visto hacer a su abuela y lo mantenía como costumbre. Y yo luego en mi casa y se lo enseñaba a mi hija, que mi hija sí es italiana, tú la conoces a Julieta, tiene ciudadanía italiana igual que la madre, pero por el lado de la madre la tuvo. Pero no, el idioma no se mantuvo, lamentablemente, no se mantuvo. Bueno, Martín, pues bueno, para terminar vamos a terminar con esa cuestión que también utilizamos intentamos sacar adelante en todas las sesiones y es, ¿qué queda por estudiar? Que entiendo que es mucho. ¿Por dónde tendrían que afrontarse los estudios sobre la migración italiana en Paraguay? ¿Qué crees tú que tiene un espacio de análisis, un espacio de trabajo, de investigación? Fuerte ahora mismo en cuanto a la historia de la colectividad italiana y de la inmigración italiana al Paraguay. Lo que ha habido un par, como dije, un par de libros buenos, posiblemente El Bosque de la Memoria, con apoyo de la Embajada Italiana en la década, creo que de 70, es uno de los mejores. Y ha habido muchos otros que no estudiaron necesariamente la migración, no fueron libros publicitarios como lo de Aliprandi y Martín y los libros del 31 y del 39, pero no ha habido un estudio mayor sobre el tema, un estudio, digamos, histórico, científico del asunto. Yo particularmente me he propuesto hacer, si en algún momento de pronto puede salir, lo hablamos con un embajador italiano que quiso hacerlo, ¿verdad? Que quiso apoyarlo. Me encantaría hacer un libro como existe Los Vascos en Argentina, por ejemplo, que es un volumen de como de 1.000 páginas, enorme, casi a tres, donde empezaron directamente, donde mandaron le escribieron a todos los apellidos italianos de la guía telefónica de Argentina. Perdón, a todos los apellidos vascos, ¿verdad? Italianos ya no, pero a todos los apellidos vascos. Tuvieron las respuestas de todas partes y pusieron una historia de cada inmigrante y de cada familia que pudieron. Un trabajo así sería interesantísimo como fondo documental, como base de datos, ¿verdad? Y después, sí, por supuesto, un trabajo sobre la inmigración que posiblemente el de ustedes sea lo mejor que va a salir en un futuro próximo, sobre la inmigración en general en Paraguay. Las diferencias, como dije, de las distintas colectividades son muy grandes, son muy interesantes y es interesante ver también relacionarlo con las características de Paraguay como país de acogida que son también completamente distintas a las de otro. No solo por una cuestión de leyes, sino por una cuestión de idiosincrasia, ¿verdad? Yo he sido inmigrante en dos países. De Uruguay me fui a Argentina a los 17, 18 y después aquí y te aseguro que por experiencia propia te lo digo. Las características de Paraguay son de lo más interesantes y es algo que le da una riqueza enorme a nuestro país. Bueno, Martín, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo creo que a los espectadores y espectadoras les habrá encantado seguramente esta sesión y todo lo que nos has contado sobre una migración que es quizá de las más, vamos, sin el quizá, es seguro una de las más importantes en Paraguay, tanto cuantitativamente como también cualitativamente. Recordarles a todos y a todas que la próxima sesión, ya la decimocuarta, nos acompañará José Manuel Azcona Pastor, sobre precisamente esa otra gran migración al Paraguay, que es la migración española, y que podrán disfrutar la semana que viene. Muchísimas gracias, Martín Romano, por habernos acompañado hoy. Martín, porque eres amigo y además fiel seguidor de estos ciclos, sobre todo porque has participado en algunos otros. Invito también a todos los espectadores y espectadoras a que si les interesa esta cuestión de las migraciones, que sepan que hicimos un ciclo anterior con la colaboración de la Embajada de Paraguay en España también,
y que fue justamente sobre las migraciones hispanas al Paraguay. Ha mencionado Martín esa migración vasca a Argentina. Bueno, pues tuvimos una sesión en ese ciclo anterior, que era la migración vasca, además de hablar de la migración gallega, que nos acompañó Eva Morales Raya, la migración catalana con Eva Morales Raya, la migración gallega con Philip Duncan Webb, y bueno, otras colectividades hispanas, como el grupo de mujeres en la conquista, que nos acompañó Marlanga Pizarro, y la migración eclesiástica, que estuvo a cargo del profesor Óscar Álvarez Gila. Les invito a todos los interesados en la migración española que vean ese ciclo, esas sesiones sobre la migración hispana al Paraguay, y en la semana que viene tendremos con el profesor Azcona Pastor la migración española en general al Paraguay. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a todos los presentes y las presentes. Les recordarles simplemente que este ciclo está organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, por la Universidad Autónoma de Madrid, mi institución, y por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Muy buenas tardes.